Lo que nos queda es aguardar posición. Ahí está. Ya está, ya está. Es que ya está, mire, ya está. ¿Y dónde saliste tú, hermano? ¡Rayo! Porque ya me vio. Ahí está. Y ya no hay más nada que hacer. Porque así están las cosas aquí. Y bueno. Pumba. Que si yo lo tuviera, pero no. Bumba. En verdad es un problema cuando lo dejan flanquear así. Ahí está, ¿eh? Pero es que miren esto, por favor. Okay. Okay. Por ahí estamos. Le dimos más o menos. Ok, me lo quitaron, no pasa nada. Así están las cosas. Así, así van y así van. Pero ¿cómo lo ves? Lo veo. Por el reflejo. Los reflejos hacen que lo vea. Y es otra cosa más. Para hacer un descapotado. Porque es un descapotado. Es un descapotado. Y aparte de eso, su movilidad y su tiempo de recarga no hace que pinte en nada. Porque no pinta nada en ninguna batalla. Eso es. Ahí está. Tenemos, lo tenemos justo aquí. Y listo. Así estamos con este amiguito. Eso es. Ahí es la oruga. Que me están disparando de allá. T-34. Oh, como es de lento. Pero como es de lento esta cosa, en verdad. Ahí está. Ya no se puede hacer nada. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ok. Ahora primero que recarguemos. Esto se va a hacer eterno. ¿Alguien me cura? Sí.
Está reparando todavía el motor. Ok. Le dañamos el canon. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? En realidad... Me río y me vuelvo a reír. Bienvenidos, chicos. Nos encontramos con el Studer Emil. El Studer alias La Papa. Bueno, vamos a, antes de dar un veredicto final de La Papa, vamos a jugar con el pequeño amiguín a ver cómo se comporta. En el último videito, bueno, fue un poquito rígido, vamos a decirlo así, por muchas cosas, aunque no quiero decir nada propiamente, sino como ustedes saben, siempre hasta el final de los videos es que hablamos propiamente de los tanquecitos. Lo estoy sacando porque me lo volvieron a pedir después de que yo saqué el video, que te acuerdan que yo me había ido unos días para Dailymotion y toda esa cuestión, entonces lo subí por allá, me dijeron que lo querían volver a ver y todo eso y lo demás. Dije, bueno, en cualquier oportunidad que tenga un ratico para, ¿verdad?, jugar con esta cosa, vamos a jugarlo. Entonces aquí lo tenemos, vámonos a batalla a ver cómo sale todo con La Papa. Le digo, con el Studer Emil. Bien, entonces aquí estamos para probar al Amigin Studer Emil en batallas arcade. ¿Por qué arcade? Quiero hacer una prueba o constatar algo. El amigo es... bueno, también creo que por eso es que casi no se ve. Pero hay que decir la verdad, no... Quiero constatar si tiene el efecto Fredinar. El efecto Fredinar, para aquel que no lo sepa, es... un tanque que no sirve para nada en batallas realistas, pero es un bicho rotísimo en batallas arcade. Entonces quiero ver si este amigo, aunque lo dudo mucho con su tiempo de recarga... Hermano, es que no te salvas ni siquiera en batallas arcades, te salvas de... ¡Atacar! Siendo un poquitín lento, vamos a decirlo así. Uy, uy, uy. Pero quédate quieto, rayos. Ustedes que miren, miren esto, en verdad. No, no tengo nada claro desde aquí. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Mantenernos un poquito a raya por acá. No, no, no meternos. La cuestión es no meternos hasta ya está dentro de la batalla. Estamos jugando todo el fuego de artillería y... ¡Bumba! Aparte de eso, no somos tan fácilmente detectables desde aquí. Hemos tomado la iniciativa. Vamos a ver, vemos por acá. Sí, dale, ahí vienen los aviones, ahí vienen los aviones. ¡El avión, el avión! Buenas ganas de echar a sacar un avión. Pero asómate un poquitico, hermano, un poquitico nada más.
Claro, ya está listo. Ya se terminó. Ay, qué bueno. Bueno, tenemos para sacarlo otro ratico más. O sea, tenemos un vamos a tratar de utilizarlo. Ya, ¿le dieron o no le dieron? Ok. Ha atravesado el amigo ahí, no se puede hacer nada. Se vinieron todos para acá. Me quito. Dígame si ya puedo avanzar. Eso. Seguimos partiendo la cara con los amigos por allá. Bueno, esto es batallas arcade. Pero aparentemente sí, sufre del síndrome del factor Freddy. Están empujando, hay que decir la verdad, están empujando y ya los tenemos aquí prácticamente. Toma, headset. Y a la merced de una antiaérea. Y medio. Y bueno, aquí estamos. Vamos a reparar. Vamos a ver. Nos devolvemos a nuestro modo de juego. Y ahora sí, propiamente podemos decir que es igual que en el otro video que había hecho anteriormente de él. Es una pava. No sirve para nada. No sirve para nada. Siempre va a haber uno. Y escuchen esto, chicos. Siempre va a haber uno que va a decir: yo lo saco y me hago 50 bajas. Sí, de Panerma, sí. En serio, ya no vamos a entrar más en detalle con que si no sale de la batalla, si no se hace las 50 bajas con esta cosa. ¿Por qué? Porque es Ultraman, es no sé. No sé cómo decirlo, pero siempre va a haber uno que lo va a decir. No importa si es verdad o es mentira, pero siempre va a haber uno que lo va a decir. Ok. Ahí está lo que teníamos que sacar. Y ahora vamos a sacar ajuste de disparo. Solamente lo estaba sacando para la mejora de movilidad. Pero, ¿qué puedo decir del amigo? ¿Por qué? Porque su movilidad en batallas realistas lo deja muy muy vendido. Tiene buena movilidad en batallas arcade, pero igualito sigue estando deficiente. Y creo que también fue por eso que lo bajaron. Porque esto antes el amiguito era, si no me equivoco, era 6.3 creo. Sí, 6.3 o 6.7, algo así. Miren hasta dónde lo bajaron. Estaba por arriba, de hecho, antes estaba por arriba del woofer. Y mira dónde lo colocaron ahorita. Y fue algo malo. O sea, algo malo. Hubieran, es que no sé, yo sigo. Mire, yo digo las cosas claro como son. Hubiera sido preferible que hubieran metido un Panzer 105 a que metieran esta cosa. Porque en verdad no pinta nada. Porque su función en la Segunda Guerra Mundial era colocado en muy, 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 muy atrás. Se colocaban muy atrás. Y se lanzaban fogonazos a más o menos posiciones que le eran dichas por lo que es inteligencia. Le decía, bueno, se encuentran determinadas posiciones los enemigos. Entonces, estos carros con oruga
Y muchos otros más, otro tipo de modelos, de hecho, inclusive hasta los más pesados. Y hay que decir la verdad, se caracterizaron los alemanes por mucho de estos fuegos de artillería y todas esas cuestiones. Ahí está el caso del Gustav. Trataré de buscar fotos y colocarlas. El Gustav, el ¿cómo es que se llama? Esa cantidad de cañones, ahorita no me vienen a la mente, vienen en proporciones. No me vienen, son como tres cañones, uno de 600 milímetros, el otro era de 380, un cañón naval propiamente dicho. Bueno, hay que decir la verdad, el 600 también es un cañón naval corto, que se utilizaba como mortero, y el otro, ya ni me acuerdo cómo era ese que tenía esa monstruosidad exagerada, que disparó el torpedo a Turquía, y disparó cinco cargas y también se rompió. No me acuerdo ahorita el nombre de esos cañones, pero los alemanes se caracterizaban mucho por esto, es verdad. Pero esto es un juego, esto es un videojuego, y hay que decir la verdad que esta cosa no pinta nada aquí. El Nation, sí, pero esto no. ¿Por qué? Porque en arcade su recarga lo deja vendidísimo, súper vendidísimo. Y todo el mundo sabe que las batallas en arcade son mucho más rápidas, más veloces. Cuando vienes a ver, estás rodeado por los enemigos y necesitas fuego rápido. Y si no lo tienes, estás totalmente perdido. Ahora, sin más que decir, chicos, para aquellas personas que vienen llegando nuevas al canal, suscríbanse. Suscríbanse y metan el dedo durísimo a la campana. ¿Por qué? Porque con esto le dicen a YouTube que quieren que les informe cuando hay nuevos videillos. Ahora, de vez en cuando no les avisa. Entonces, mi recomendación también es dense una vuelta por el canal. Dense una vueltica por el canal y vean el demás contenido que está dentro del canal, que hay bastantes videitos. Y ni hablemos de las listas de reproducciones, que tienen todo, todo ordenadito para lo que les pueda interesar. No solamente de War Thunder, hay muchos, muchos gameplays. Ya sobrepasamos hace rato los 400 videos. Ahí tienen para lo que ustedes quieran elegir. Y de War Thunder, bueno, para tirar para arriba como lo quieran. Todo ordenadito por trimestre, por nación y demás. Ahora, si me quieren ayudar horriblemente, chicos, compartan este video o cualquiera de los videos que ven dentro del canal en sus redes sociales favoritas. En verdad, me están dando una ayuda descomunal, chicos. Y bueno, likecito no viene mal también. Likecito, eso nada más lo que es llegar a poner el cursor ahí en el pulgar arriba y listo, se acabó. No más. Por lo demás, chicos, no se les olvide comentar. Comenten. Yo en brevedad contestaré cualquier tipo de comentario. Si quieren pedir tanques, pidan tanques. Trataré. Bueno, ahí cabe recordar que no tengo tier 6. Todavía no tengo tier 6. Pero de todas maneras, pronto, no se preocupen que pronto lo sabrá. Como les está diciendo, de todas maneras, pueden pedir cualquier otro tipo de vehículos. Que si no están muy recientes, los vamos a sacar, por supuesto que sí. Y no se corten a la hora de preguntar nada, chicos. No se corten. Hay personas que a veces se cortan a la hora de hacer cualquier pregunta o formular cualquier duda. No se corten. Pregunten lo que quieran, que aquí de muy buenas ganas, le vamos a contestar cualquier cosa que ustedes quieran saber. No lo sigo echando, chicos. Y nos estamos viendo en una próxima batalla. Chau, chau.